El profesor Jorge Quiñones. Profesor Jorge Quiñones, usted fue mencionado por parte de la doctora Ela Dureda en el sentido de que usted llegó con unas cédulas de identidad a pedir que le dé el tipo de sangre de estos jugadores. ¿Cómo fue el proceso? Bueno, en esta situación se dio de esta manera. Yo al inicio del año, por ahí por el mes de febrero, tuve conversación con el señor Omar Estupiñán que me permitiera una cantidad de jugadores que tenía participar con el nombre del Club Deportivo Juvenil. Y él me pronunció, me dio oportunidad para que así mismo me sumara. Luego me sumo a los entrenamientos en la cancha de Tachina. Yo iba a manejar la sub-17 con otro compañero de asistente, pero en la papelería, en todos los documentos que se requerían, aparece el compañero Javier Proaño, que estuvo conmigo incluso en la Universidad de Cultura Física, y me dice que él se iba a encargar de todo lo que era la documentación y que le hiciera llegar los papeles de los chicos. Bueno, pues mejor para mí, pues yo dije, pues tomen, le fui dando, le fui dando, le fui dando partidas íntegras, copias de cédula de papá, de mamá, les tomó él las fotografías a todos los chicos. Y cuando conversamos el asunto del tipo de sangre, porque mi idea era que yo le iba a decir a cada chico, vaya con su papá, saque su tipo de sangre en cualquier laboratorio, pues y trae ya su documento. Pero dijo, no, 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 déjalo más que eso me encargo yo. ¿Quién le Bueno, dijo eso? Javier Proaño, dice, eso me encargo yo. Luego de allí, como por unos días, unos 2 días por ahí, otros chicos más me daban así documentos y me dice Omar Estupiñán mismo, Don Quiño, nosotros tenemos ese asunto de los tipos de sangre que tenemos un amigo que nos hace los tipos de sangre. No me dijo con exactitud quién era que los hacía, pero me dijo, nosotros tenemos quién nos hace los tipos de sangre. Bueno, y al final, pues porque yo me concentro en mi cancha de fútbol, en mi entrenamiento, pues ellos que se concentren en habilitar a los jugadores, hacer los carnés, listo. En eso transcurren siquiera como una semana, unas 2 semanas de pronto, unos 10 días, y yo estoy en mi trabajo y me llama Javier Proaño que vaya a retirar los tipos de sangre de los chicos, nada, toda la papelería. Ah, hubo como una especie de rotura. El equipo mayor lo cogió un brasileño con Proaño y yo me quedaba netamente con el equipo sub-17. Entonces hubo como una rotura ahí que Proaño dijo, bueno, don Quiño, usted coja sus papeles de sus chicos sub-17 y usted encárguese de eso. Y me dio toda la documentación de los chicos y me dio 12 tipos de sangre. Yo los 12 tipos de sangre los guardé, los retiré en la misma joyería donde él trabaja, en la Bolívar y Piedrahíta. Los retiré y los llevé. Y en el colegio donde trabajo los estaba mostrando con un compañero y el compañero me da una inquietud. Me dice, oye, pero estos tipos de sangre son falsificados. Estos no son originales, me los muestra así. Le digo, no sé, pues tengo por año me los dio. Bueno, días van, días vienen y otros chicos me dieron documentos y me hacían falta como unos 6 chicos para así habilitar. Y eran como las 10 de la mañana, yo necesitaba así habilitar esos 10 chicos que eran claves también por su nivel de juego. Y le digo, puta, al compañero le digo, yo voy a ver cómo hacemos este asunto porque a estos pelos les hace falta el tipo de sangre. Yo voy a llamarlo a Proaño, lo llamo a Proaño, el teléfono apagado. Lo llamo a Omar Estupiñán, que es el directivo de Juvenil, estaba por Guayaquil. Entonces, mi angustia y desesperación por querer ver la forma de agilitarle a ellos rápido su tipo de sangre, saco las copias de cédula de los chicos que las tenía yo en la inversión con las tarjetas, la papelería, y veo los tipos de sangre que ya tenía de que me había dado más antes Proaño, les miro, laboratorio Dre. La dirección a Bolívar, ah, no, pues allá está cerca. Me fui yo mismo, llego allá, como a las 11:50 de la mañana. Buena, ya aquí yo vengo de parte del Club Juvenil, que en el Club Juvenil me han dicho que venga acá, que aquí nos hacen los tipos de sangre. Ya comienzan a conversar entre la que me atendió, entre otra chica, llamaban allá. Sí, muy bien, de parte de aquí dice que viene del Club Juvenil. ¿Y quién va a pagar esto? Digo, no sé, pues don Omar Estupiñán, el otro compañero que vino, Javier Proaño, él hizo 12, y esa vez que vinieron hicieron 12, y ahorita me necesito 6, 5 más, algo así, necesito 5 más. Me dice, ¿los chicos dónde están? Yo le digo, no sé, porque yo traje fue las copias de las cédulas, pues porque él, los 12 que él hizo, nunca les dijo que fueran ellos personalmente, sino que solamente con las copias de las cédulas, pues. Me dice, ah, y entonces, profesor, tome asiento nomás que ya se lo vamos a hacer. Pero en eso ya cogen las 12 del día y yo trabajo en la jornada de la tarde en un colegio. Ya vi que el tiempo no me iba a alcanzar para irme a almorzar y subir a trabajar. Le dije, no, en este caso, hágamelos allí que yo vengo de tarde. Me dice, pero deme los datos exactos porque quisiera dejar anotado ahí. Me dijo, ¿qué club es? Club Deportivo Juvenil, le digo. Ya. El otro profesor que vino, ¿cómo se llamaba? Javier Proaño Rocha. Sí, Javier Proaño Rocha, porque ya lo tenían a ellos anotados allá. Lo que como que querían comprobar con lo que yo hablaba. Luego dice, y el presidente del club, en ese entonces yo creía
El presidente era Omar Estupiñán mismo. Y yo pronuncio el presidente Omar Estupiñán. Omar Estupiñán Rodríguez. Sí, Omar Estupiñán Rodríguez. Muy bien, él. Venga a meter los profesores a las 3 de la tarde. Me voy, tranquilo, voy a mi colegio. Como no tenía hora de clase, iba a haber venido yo mismo a retirarlos. Pero no vine, sino que mandé a un alumno que andaba de civil, porque no había entrado al colegio, apellido Mina, que juega en la sub-17 incluso, en la empresa petrolera ahorita. Le digo, Mina, me favor, anda a batir la mesa allá, a tal parte, a tal dirección, en el Banco de Pichincha, más al lado, le expliqué. El chico se va yendo y me dice, profe, de todos modos, usted en una media hora llámeme para ver cómo me está yendo. Efectivo. Comienzo yo a dar mi trabajo en el colegio. Como a los 40 minutos me acordé y lo llamo al chico. ¿Qué fue, Mina? ¿Cómo te dice? Profe, esto acá está difícil, que toca la policía ha llegado. ¿Qué pasa? No, profesor, que no, que ya le va a poner una chica. Ahora la chica me dice, a ver, licenciado, usted antes en la mañana estuvo aquí dejando una documentación de unos tipos de sangre que le dan a unos chicos, pero yo quiero unos 10 minutitos que usted se me mantenga en la línea. Le habían puesto el altavoz allá. Y ahí están unos agentes de civiles, de inteligencia, me dicen que era el chico Mina. Ya le digo, ¿qué sucede? Me dice, lo que pasa es que necesitamos corroborar unos datos, porque antes la compañera que estaba en la mañana en la computadora escribió, pero no guardó. Y ahorita queremos que nos corroboren los datos. Entonces, ¿quién es el encargado que la otra vez vino a hacer 12 tipos de sangre acá? ¿Cómo es el nombre y apellido? Javier Proaño Rocha. Yo le dije, pues no, que yo necesitaba era que se agilitara rápido eso. ¿Y a nombre de quién? Del Club Deportivo Juvenil. ¿Y quién es el que va a pagar esto acá? Omar Estupiñán, pues, porque es el encargado del Club Juvenil. Ya comprobaron esos datos. Ya en unos 20 minutos se los hacemos llegar. Mentira. Al chico apellido Mina que mandé a retirar los tipos de sangre, lo cogieron preso a él. A él vinieron otros de inteligencia en unos cabos oscuros. Se lo llevaron allá a la joyería Probaño. Y ahí mandaron a una chica vestida de civil. Lo llaman al señor Probaño. Le pusieron como una trampita a él. Que la chica va con dos, tres copias de cédula, haciendo pasar que eran unos sobrinos de ella que querían unos tipos de sangre. Él la abraza y ingresan al fondo. Y cuando ya le está ella pagando el dinero por los tipos de sangre que él hacía ahí en su propio taller, ahí la policía llegó y entró, ingresó y bum, 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 bueno, se dio lo que se dio. Cuando yo le vuelvo a llamar a Mina, porque ya pasaron como más de media hora y nada que llegaba, ahí me contesta Proaño, porque Proaño le quita el teléfono a Mina. Oye, Quiñones, habla serio, ¿qué fue que tú hiciste? Le digo, ¿qué fue que tú hiciste? ¿De qué? No, porque mira que la policía vino aquí, que me cogieron preso. Le digo, yo no sé nada, pues, ¿y tú qué fue que hiciste? Le digo, yo fui al laboratorio que tú habías ido, porque antes nada, yo trabajé 2 años atrás con el Club Juventus. Y el presidente de Juventus, Ramón Echeverría, él me enviaba al laboratorio Vivar. Yo mandaba a los chicos allá, le hacían su tipo de sangre y listo. O sea, El año el anterior, organo. yo trabajé con el licenciado Ángel Hidalgo, presidente del Club Vargas Torres, también era así mismo. Vaya, hágale tomar la fotografía a los chicos en tal parte en el parque, vaya, hágale ejercer el tipo de sangre en tal parte, el laboratorio Vivar. Entonces, yo me imaginaba también acá que el Claro. laboratorio Drake era un sitio donde uno iba con las copias de cédula, los digamos, yo ni por aquí me imaginaba sus cosas fraudulentas que los señores Omar Estupiñán y Javier Proaño tenían. Terrible. Y sin embargo, me embarqué allí y esto que se dio. A los chicos que le hicieron los tipos de sangre falsificados, los habilitaron. Y hay unos chicos que están en la ecuatoriana, otros fueron de vuelta a la documentación de allá porque faltaba alguna firma mala, faltaba algún documento. Pero no por el tipo de sangre. No, los devolvieron por otra cosa. Pero hay como unos 5 de los que mandé, un Ángel, Ángelo, Almeida, Cox, se me escapa por ahí otro, que sí fueron habilitadas las tarjetas de manera legal, con esos Bien. tipos de sangre que ellos ni siquiera se sacaron algún La día. muestra. Y ahí sí les hicieron a ellos sus carnés, ellos actuaron en su campeonato, bueno, ya se eliminaron, pero otro grupo de chicos que yo los había vinculado allá, tuve que nomás sacarlos y me los traje ahora en la actualidad, estamos acá en Perú. Ahora, profesor, con todo este proceso judicial, tenemos entendido que a usted también lo llamaron o lo involucraron, lo pusieron en el proceso de investigación. ¿Lo llamó la fiscalía a declarar a usted? Yo tuve conocimiento por un compañero profesor que trabaja conmigo. Me dice Don Quiño, en Telemar está hablando una señora de ese laboratorio Vivar que dio tu nombre, tus apellidos, que tú eres de una red que están operando, haciendo tipos de sangre falso, Jorge Quiñones, involucrado en eso. Y luego, como a los, porque él grabó, de Telemar lo grabó. Luego, como a los 5 días, estoy en mi trabajo de tarde y recibo una llamada telefónica de la fiscalía.
notificándome de manera verbal, no sé que en la actualidad si también se puede dar ese mecanismo, que tenía que presentarme a retirar allá mi documento por escrito para que me llamaban a una indagación previa para rendir una versión. Yo les dije que por teléfono yo no tengo conocimiento que esa situación se da, sino que es de manera física. Yo esperaba, les dije, yo trabajo en la Fausto Molina aquí en el Parque Condesa, vivo atrás del Colegio Sagrado Corazón, primera escalinata, casa 12. Les di las direcciones para que ellos llegaran y entregarme de manera física el documento para darle su recibido, pero nunca me lo dieron. Total que días van, días vienen, días van, días vienen. Y tenía otro proceso de parte de un robo que hubo en la casa de mamá y papá. Y yo fui a pedir un documento de eso, cuando me dicen que usted tiene otro documento, que usted, y ahí tengo O lo sea, retiré. recién se enteraba Ahí usted. ya lo retiré. Pero ahora ya cuando me entero que ya dieron sentencia, que el señor Porbaño, que fue el directamente encargado de esto, le dieron 3 años, que libertad condicional, que va a firmar los días jueves, que bueno, un sinnúmero de cosas, y sin embargo a mí, que no tengo que ver nada en esto, que yo me pasé fue de inocente en haber ido, porque si yo hubiera ido en la tarde a retirar esos tipos de sangre, a mí me Usted hubieran la cogido preso, a este alumno que mandé lo cogieron preso hasta las 7 de la noche, porque no creían que era menor de edad, y recién lo liberaron a las 7 de la noche. Entonces, mi nombre se desprestigia. Porque yo estoy esperando una acción que también tengo que hacer, porque esta señora no podía rápidamente en un medio de comunicación de Club Juvenil Jorge Quiñones y a personas aquí en Esmeralda que me conocen, ay, Don Quiño Claro. metido en eso. Entonces, yo estoy esperando salir de este proceso de manera inocente como lo soy y pedirle a ella que Una así como fue a rectificación. Telemar, que vaya a ratificar que en días anteriores o meses anteriores ella dio unas versiones y que quiere indicar públicamente que el señor Jorge Quiñones fue un inocente, víctima también de esta situación que venían manejando estos señores acá, y que me limpie mi nombre porque mi nombre no puede quedar empañado así como está quedando. Ahora, profesor, ¿usted tiene conocimiento de que este tipo de delitos de fraude que se cometen puede ser peligroso para la salud de los deportistas? Es lógico, pues. Nosotros en la universidad, yo soy licenciado en cultura física, nos dieron medicina deportiva y soy bastante conocedor de lo que incide en un tipo de estas situaciones. Dios no quiera, hay algún accidente, ya sea viajando, a veces toca jugar a San Lorenzo, a Quindío de Atacama, Dios no quiera, algún accidente lamentable o en la misma cancha, alguna acción de juego, trasladan a los pacientes al hospital o a la clínica. Bueno, ahora sí, los señores. Julano, Sutano, Mengano, ajá, están perdiendo su vida, ajá, ¿qué tipo de sangre es? Mírenle los carnés, ya, O positivo, porque todo lo que el señor Proaño había hecho era positivo. O Entonces, positivo. tírale sangre O positivo y tírale sangre O positivo y póngase que sean O negativo o póngale que sean otro tipo de sangre. Bueno, los mataron. Por ese motivo, yo cuando ya me di cuenta de esa situación que se manejó de esa manera, nunca más fui ya a entrenar a juvenil, ya el señor, yo no tuve más relaciones con ellos, sino que a los chicos que ya los había involucrado en esto, porque yo los llevé como entrenador y yo mismo tuve que conversar con los padres que los iba a retirar, nos íbamos al Club de Petrolero ahora, donde me encuentro en la actualidad, y es lamentable porque de todos modos uno tiene una imagen ganada, uno viene trabajando en esta provincia más de 15 años, yo trabajé en el antiguo INFA, en una escuela de fútbol, siempre he estado vinculado al fútbol, al deporte, y no he estado involucrado en nada que tenga que ver algo negativo para los intereses de los deportistas. Siempre me ha gustado actuar con transparencia, peormente con el tema de salud. Ahora, usted ratifica e indica que fue el presidente de la Asociación de Fútbol, hoy presidente de la Federación de la Asociación de Fútbol, Omar Estupiñán, quien le dijo que tenían una persona que les hacía ese trabajo. Sí, porque, por ejemplo, yo al inicio, cuando recién, digamos, que sea unas 2 semanas, estaba conversando con él me dio unas 18 tarjetas, 18 carnés, y ya comencé yo a pedirle las papelerías a los chicos. Y yo le dije, mire, en el registro civil hay un asunto que es que las partidas de nacimiento íntegras las están dando después de 15 días. Me dice, no, pero eso es fácil. Nosotros siempre en el registro civil, uno le da sus $30 a una chica ahí para las colas y las madres le hacen de paquete todo. Le digo, pero ya, puedelo, pues. Ahora le digo, el asunto de los tipos de sangre. También, ¿cómo vamos a hacer con eso? No, 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 los tipos de sangre, no te preocupes, que ahí tengo un panita, ahí nosotros sabemos quién nos hace ese trabajo. Pero nunca me dijo cómo ni quién. Pues yo, tome su papelería, pues, y hágalo. Yo me dedico a mi cancha a entrenar, que es lo que tiene que ser un entrenador, pues. Normalmente para inscribir un jugador se requiere sine qua non, un requisito sine qua non, el tipo de sangre. Sí, pues, esto ya viene de años atrás, pues, el tipo de sangre es el sine qua non, la partida íntegra, copia de cédula de mamá y papá, la firma de autorización si son menores de edad. Pero cuando van a un club o cuando recién se los Por inscriben. primera vez, para ir a la ecuatoriana a jugar fútbol profesional en Ah, ya. cualquier parte del país, se pide esos requisitos. Y
tomando en cuenta lo que he conversado, porque aquí en la ciudad de Esmeralda todos nos conocemos, estos señores vienen actuando de esta manera, menos por año, siquiera en todos los clubes que ha estado. Ha estado en Rocafuerte, ha estado en Esmeralda Sport, en los clubes que ha estado ha venido actuando de esa manera. E incluso en un club de aquí mismo llamado Juventus, le había estado proponiendo en esos mismos instantes, en esos mismos meses, le había estado proponiendo que él le iba a hacer todos los tipos de sangre para el club Juventus. Pero como ellos ya tenían en dónde hacer sus tipos de sangre, entonces le dijeron no. Porque si le dicen sí, él también Manchado. los había manchado, así como los ha vinculado a los de allá. Listo. Gracias, profesor, por su Bueno, colaboración. es importante darles a conocer esto porque de todos modos nuestra ciudad nos tienen catalogado como lo peor, como que el esmeraldeño es el más corrupto, como que el esmeraldeño es lo peor, pero en sí a veces no son ni esmeraldeños los que cometen estas cosas, ¿eh? Vínculos en esa situación de Salvatierra, no sé qué cosa, de Esperanza Galván, no sé qué cosa, ahora detención por año. Mira, algunas personas que no son ni de Esmeralda y dejan mal a los Listo. esmeraldeños. Gracias.